Hola, ¿ahí se escucha? ¿Nos escuchan, chiquillas? Hola, Hola, ¿ahí se ¿ahí se escucha? escucha? ¿Nos escuchan, chiquillas? Hola, Hola, ¿ahí se ¿ahí se escucha? escucha? ¿Nos escuchan, chiquillas? Hola. Hola, ¿Ahí se ¿ahí se escucha? escucha? ¿Nos escuchan, chiquillas? ¿Sí? Ahora Ahora sí. Estaba sí. mal conectado el Bueno, micrófono. ¿Ahí bienvenida se Caro escucha? Paredes, ¿Se Lidia, escuchan, María chiquillas? Romero. ¿No me escuchás todavía? ¿Sí? Ah, cierto. Ahora Ahora sí. Estaba sí. mal Buenas conectado el noches. micrófono. Bienvenida Caro Paredes, Lidia, Alana María Martín, Romero. ¿No me Aldi escuchás todavía? querida, ¿Sí? Dani, Dani, ahora discúlpame, sí. estaba mal Buenas conectado el noches. micrófono. Bienvenida Caro Paredes, Lidia, Alana María Romero. ¿No me Aldi, escuchás? bueno, miren, Lidia. ¿cómo vamos? Mientras ¿Sí? tanto, Dani, vamos ahora sumando. sí. Las Estaba buenas mal noches, conectado el vasito con micrófono. agua. Los Lidia, pincelitos. Alana María Romero. ¿No me Los escuchás, pincelitos. Lidia? ¿Cómo ¿Cómo vamos? vamos? Mientras tanto, Dani, Dani. Las buenas mal noches, conectado el vasito con micrófono. agua. Un poco corrido para la entrega de los materiales, pero llegó, llegó. Todo Las llegó a buenas tiempo. noches, Bueno, vasito con Lidia, agua. Dani, vamos a probar. Un poco corrido para la entrega de los materiales, pero llegó, llegó. Resulta que tiene Estoy haciendo el paso, se aprobaba que corrido para el voy contando de la No, no las más, ya no las impresionantemente bienvenida. Estoy haciendo el paso, se aprobaba que corrido para el voy contando de la No, no las más, no ni las más. Hola, estoy haciendo el paso, se aprobaba que Alberta, bien, no es, no ni las más. Caro Paredes, hola. Ahí se escucha una sola vez. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. ¿Qué pasa con ese Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Ponen ahí si ahora nos escuchan bien. Ahí se escucha una sola vez. Vamos a cortar un segundo el vivo, ahí volvemos. Cortamos. Báncame.
La cola del bambo. A ver, les voy a decir. A ver, quiero la cola del bambo, che. Bueno, a ver. Se arregló, dice. Puta madre. ¿No lo apagué? Se arregló, dice. ¿No lo apagué? Se arregló, dice. Ahora está bien, ahora sí. ¿No lo apagué? Capaz que va con delay. Y cuando nosotros. Se arregló, dice. Ahora está bien, ahora sí. ¿No lo apagué? Capaz que va con delay. Escucha, se arregló, dice. Ahora está bien, ahora sí. ¿No lo apagué? Capaz que va con delay. Se arregló, dice. Ahora está bien, ahora sí. Bueno, ahí volvemos. Se arregló, dice. Ahora está bien, ahora sí. Un rulo, un bucle. Ya estamos recibiendo. ¿Qué hace Netflix con uno? Hola, hola. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí, ahora no. Démosle tiempo, démosle tiempo a las chicas que les cuento. Hablemos todos. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, dice María Romero. Se sigue escuchando rico. Ahora se escucha bien. Edirniano, sí, Caro, sí, ok, mejor, parece que sí, perfecto. Marcela Grafiña, así. Soy yo la gente. Habla más fuerte. Bueno, a ver, vamos a probar el audio. Vamos acá. Pau Serres, bienvenida. Marielita, Dina, Elda, Edith, María, Marcelita Antón, Marcela Grafignia. Bienvenidas para todas. Qué bueno que se pudieron sumar. Estoy como dada vuelta hoy, porque tengo la pantalla de este lado, entonces las voy a ir leyendo, las voy a marear. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esa tarde? Esperemos que se escuche bien. Hola, Fran, te dice Paola Serre, Franchi. Buenas, buenas. Al asistente, al productor. Que no se nos pase nada más, chiquillas, porque si no... Vamos ahí. Bueno, se escucha bien, pero después dice se repite. Dice la Marce Grafiña. ¿Qué puede ser, Franchi? No tengo la menor idea. Bueno, lo que yo estaba haciendo mientras vamos intentando solucionar esto que tenemos ahora es contándoles que tengo la pieza de yeso sobre la que vamos a hacer nuestro efecto piedra. ¿Se escucha bien? Hola, Fran, soy Mevita, Dina Nocera. Bueno, Dinita, te cuento, el Fran es mi hijo. Y así mi productor en esto. No, él me ayuda con toda esta parte, te podés imaginar, de las redes y todo, que yo no caso nada. Y él, hola Juli, hola Juli. Y bueno, él me va dando una mano, así que lo vas a escuchar hablar ahí en off. Tal vez aparezca una manito, un bracito por ahí que me va asistiendo. Y bueno, hoy es nuestra primera transmisión desde YouTube, así que les pedimos un poquito de paciencia. Si vemos que sirve mucho no pasa nada, Dina. Este es perfecto. Bueno, veré, cortaremos y retomamos. Esperemos que no.
Dina, vos sos la que tiene la lámpara que me contó Lidita hoy, que querés hacer este efecto. Vamos a intentar. Hola Miri, tranquila porque tuvimos un desperfecto de audio que esperemos que se haya solucionado, así que estoy recién arrancando. Betty, entonces Beatriz Albelda, bienvenida Betty. Escucho la imagen y se quedó congelada. A ver, recargue. Cloti, volvé a cargar la página, o sea, volvé a darle clic, a ver qué pasa. Eso es su internet. Puede ser tu internet que esté un toquetón lento. Bueno, mira, Franchi, yo creo que estamos bien con la luz, me parece, hijo. ¿Vas a poner otra lámpara? ¿Vos decís? Está bien, está bien. Yo creo que estoy perfecta, sí. Díganme si se ve bien. Si vemos bien, no pongo más luz porque viste que yo con mi fotofobia después quedo con dolor de cabeza. Bueno, mira, te cuento. A Dina, que es nueva, a Betty, que capaz que el Fran te ha leído Betty antes, pero yo no te tenía muy presente. O sea, no te ubico físicamente. Les cuento qué vamos a hacer hoy para las que son nuevitas y se están sumando. Vamos a hacer este efecto piedra sobre una pieza de yeso. ¿Sí? Y mientras vamos terminando de ajustar detalles, les cuento a las nuevitas. Las piezas de yeso son generalmente bastante porosas, ¿sí? Eso es una particularidad del material. Marcela Antón, efecto de... ¿sí? Susi Micheli, hola Su, beso. Sí, se ve muy bien, se ve genial, listo, vamos, listo, ya está todo bien, dice la Cloti, genial Cloti. Bueno, mira, de a poquito voy leyendo, ¿eh? Hola Steffi, bienvenida. Bueno, vamos a hacer este efecto piedra y les voy contando que las piezas de yeso generalmente son muy porosas. El yeso es un material poroso, entonces... generalmente yo siempre les sugiero que ustedes den un fondo, aunque sea livianito, de base acrílica blanca. Esa base acrílica blanca lo que va a hacer es cerrar un poquito el poro. Hay muchas personas... ¡Claudita! ¿Qué haces? ¿Estás usurpando un usuario? ¿Estás usurpando otro nombre? ¡Me distraje! Bueno, está bien, ya sé que sos vos. Beso para todo San Juan. Bueno, escúchenme. Entonces, hace mucho tiempo atrás, se utilizaba la goma laca para sellar las piezas de yeso. Es más, actualmente todavía también hay muchas personas que sellan con goma laca. Pero la goma laca impermeabiliza mucho. Cuando ustedes quieran impermeabilizar una pieza que sea sumamente porosa, les recomiendo la goma laca, pero con una base de blanca para este tipo de piezas o las piezas que ustedes hoy, el grupito que recibió el material para trabajar a la par mía, que ya les digo quiénes son, así nos vamos ordenando, estas piezas tienen muy buen acabado final, ¿sí? Entonces no hace falta que pongan goma laca, con una base acrílica blanca estamos sobradas. Ahí creo que mejoró bastante la luz. Me van contando, ¿ah? Me van chumeteando. Me quedó mi apunte abajo de cosas. Bueno, se ve bien, Juli Mesina. ¿Se puede hacer de otro color la imitación piedra? No, tu apunte. Mi apunte. La hojita nomás necesito. Sí, sí, sí. Dámelo. Sí. Bueno, mira. Emi Craft. ¡Hola, Emi! Bienvenida, linda. Si no, igual creo que me va a complicar un poco más. Bueno, ahí vamos. Miren, el grupo así como de las niñas que se prendieron a esta propuesta de que recibieran el mismo material que yo voy a trabajar hoy en sus casas antes de la clase, son Lidia, Marce Antón, Angelita Adamelio, María Ubone, que Mari no te leí todavía, espero que te hayas podido conectar, Cloti, Dani, Ale, Miriam y Gladys, Zambataro, que tampoco te leí todavía. Bueno, ustedes recibieron los materiales que íbamos a trabajar hoy. Recuerden que para hacer este efecto necesitamos acrílicos, blanco titanio, ¿sí? Blanco antiguo, lo tengo en grande, no lo tengo en pequeño, te lo muestro acá, fíjate la diferencia. Vos déjalo ahí, Franchi, déjalo ahí que no se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Blanco y blanco antiguo. El blanco antiguo es más tiza, más marfil, más grisáceo. Un gris,
El que yo voy a usar, que es el que tengo abierto, es esto. ¿Alguna de ustedes recibieron un gris un toquecito más oscuro? Mucho mejor. Después, el color piedra, ¿sí? O arcilla. Piedra es de marca Monitor, arcilla es de Terna, ¿sí? Marce, vos creo, Marce Guirín, creo que tenés el piedra. Bueno, vamos acá. Y acrílico negro. Esos serían los colores y los tonos que necesitamos para generar este efecto. ¿Vale? Vamos acá. Entonces, tenemos la pieza con la base acrílica blanca, ¿sí? ¿Yo qué hice con esta pieza? Esta pieza es de yeso. Fíjate que todavía no la pinto atrás, o sea que es igual a esto que tenemos acá. Lo podemos hacer este efecto en piezas volumétricas, ¿sí? En piezas tipo escultura. No me quedó nada, Franchi, creo. Pero no hace falta. En piezas volumétricas. Entonces, lo que vamos a hacer es sellar, paso número uno para las que van tomando nota, sellar la pieza con una mano de base acrílica blanca. No tenés base acrílica blanca con este despiole que estamos sin insumos, acrílico blanco, ¿sí? La base es más densa, rinde más y es más cubritiva, pero si no, un acrílico blanco. Mabel Brico también recibió, sí, Oli, Mabel, sí, te nombre, mira, Lidia, Marce, Angelita, María Ubone, Cloti, Dani, Ale Romero, Miriam Guirín, Gladys y Mabelita. Mabelita, Ale y Miriam, tenemos ahí una pequeña modificación porque nos quedamos sin unos colores. Entonces los hemos reemplazado y ahí respondo a Juli, que Juli preguntaba, Juli Mercina me preguntaba si se puede hacer este efecto con otros colores. Chicas, a ver, la piedra más normal es la gris, pero hay otras piedras que son amarronadas, que son más naranjas, que son más turquesas, ¿sí? Que son más azuladas. Esto es un efecto piedra, lo más natural de la piedra, más común que nosotros solemos encontrar. Pero sí, podemos hacer una paleta bastante diferente, que si quieren después yo les voy mandando por privado algunas imágenes que son en realidad piedras, son esculturas de piedra real, para que ustedes vean diversidad de tonalidades. El tema es centrarse, ubicarse, observar, para ver cómo logro yo ese color de esa piedra que estoy viendo, ¿sí? Después acuérdense que en el Facebook de Rutina Art and Craft, yo voy a subir la foto de este sol, ya voy a subir este calendario, y me gustaría que después, las que recibieron el calendario o la pieza de yeso para trabajar hoy junto conmigo desde casa, me manden una foto de la pieza final, para yo poder armar un collage. Y de pronto ahí también les pongo los otros efectos piedras, los otros colores y la paleta sugerida, ¿sí? Lo que pasa es que era más complejo hablar de más cantidad de opciones de color porque ya nos íbamos a marear mucho, ¿sí? Muy bien, ¿quién más está ahí? Cristian Lombardo, hola, soy Marti. Marti, desde otro usuario, muy bien. ¿Y quién más? Soy Vero Lorenzo. ¿Y vos, Vero, qué? También tengo los materiales. Sí, Vero, escúchame. ¿Y por qué salí ese Semicraft ahí? Yo tenía una virome acá. ¿Por qué me salí ese Semicraft? ¿Qué estás utilizando? Otro. Tienen doble identidad más de una acá, che. ¿Qué lo tiró? Yo tengo la misma para todo. Pará. Vero, así me dirijo a ellas. También. Espero que no me haya quedado ninguna colgada. Si alguna recibió el material y me lo olvidé en el listadito. Pero bueno, vos no te agregué, pero te vi ayer. Y te conté que era importante que le dieras una base blanca. ¿Está bien? ¿Qué es ese mensajito que mandé? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi celular, acá. No me hagas señas, háblame. Ya sos parte de la producción, mirá. Vamos acá. Tenés la pieza con la base blanca. Yo les conté a un par con las que estuve en contacto hoy, un secretito, que es, si la pieza está fría, con respecto a la temperatura de tu manito, si está fría, está húmeda. Cuando la pieza está a una temperatura igual a la de tu mano, es decir, vos la tocas y no notas ninguna diferencia, significa que la pieza ya está seca. ¿Entendiste? Anotá. ¿Por qué? Porque el yeso se hace con agua y yeso en polvo. Entonces, si, ¿qué es eso? ¿Qué tengo? Hace cosas de este lado, Franchi. Escúchame, si vos empezás a trabajar la pieza de yeso recién pintada con base blanca
y empezamos a hacer efectos donde usamos mucha agua, lo más posible es que se te empiece a deshacer el yeso si usas una técnica de mucha humedad. ¿Está bien? Como algunos aguados que vamos a hacer en alguna otra clase de estas en vivo, que se me vienen ocurriendo otras cosas. Hay un efecto que se llama falsa plata, que te lo quiero mostrar. Enseguida te muestro una piecita que yo hice acá, que si te copa, hacemos alguna clasecita. Y vamos a necesitar algunos materiales que yo después te voy contando. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? El Francis hace cosas extrañas de este lado. Bueno, sigamos. Vos tenés la pieza con la base acrílica blanca. ¿Y por dónde vamos a partir? Cuando ustedes trabajen, y esto va en general, no solo para el efecto piedra, sino para cualquier tipo de falso acabado que ustedes quieran replicar. ¿Se acuerdan que en la clase del falso óxido de hierro, nosotros empezamos por el color oscuro y desde ahí empezamos a sacar todos los colores para arriba, ¿sí? Los naranjas, los rojos óxidos y demás. Bueno, en el caso del efecto piedra, lo primero que vamos a hacer es trabajar el bajo relieve, porque es la capa que va a quedar abajo, abajo de todos los demás colores. Entonces, lo que vamos a hacer primero es poner el color negro, ¿sí? Este tiene color negro, pero yo mezclé gris con negro, porque no quería que fuera tan negro. Entonces acá va a empezar a jugar un poquito el gusto personal de ustedes, que me parece interesante que empiecen a descubrir y a saber qué quieren, ¿sí? Entonces, podemos poner negro directo a toda la pieza, ¿sí? Y si no, al acrílico gris que vos tenés, le vas a poner negro y vas a hacer un gris más oscuro sin que llegue al negro. Entonces, acá vamos con Ale, que vos recibiste un color gris de paint. Sos la única que tiene un color gris de paint. Entonces, vos acá vas a pintar con el gris de paint en este paso. ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Sí? Mabelita, si vos querés y te armás tu gris oscuro, le pones un gris oscuro. Y si no, yo te pasé, te llevé un piel oscuro. Le das piel oscuro. Entonces, tu efecto piedra va a quedar de estos más amarronados. ¿Estamos? Miri, vos recibiste, vos tenías negro. Así que le damos negro o armás con el... con negro y un poquito de blanco armás un gris oscuro. Y le das el gris oscuro si no quisieras poner negro directo. Estamos hasta ahí. Vero, vos tenías los colores correctos. Lidia también. Así que bueno, esas son las salvedades que voy haciendo. Se las voy diciendo así, habladitas. El resto me sigue con la paleta original. Un gris bien oscuro o negro directo. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Vamos acá. ¿Qué tengo que leer? Tengo que leer. Caro Quiroga. Carito, ¿te pudiste? ¡Ay, nos conocimos! Otra que conocí hoy. Buenísimo. ¿Quién más? Ale Romero, ¿tengo color hueso, gris de paint o gris niebla? No, el gris de paint. Ale, el gris de paint. ¿Quién más? Juli, gracias por el dato. Ya vas a ir viendo los otros efectos piedra, después te los mando por WhatsApp también. ¿Quién más tengo ahí? Bueno, estamos todas. Arrancamos entonces. Vamos acá. Paso número uno. Acrílico negro. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te venís acá? Venite, no sé. Venite. Bueno, venite a este lado. Eso y la piedra, por la duda, con la lapicera. Sí. Por este lado. Mira, el Fran se va a poner acá. Así me ves desde acá, como yo estoy trabajando. Venite, venite, Fran. Vente para acá, vente para acá. ¿Quién más? Vamos. Vamos a leer Romero ahí. Muy bien. Y yo voy a empezar a pintar. ¿Qué quiero que hagas? ¿Qué quiero que hagas? ¿Que pintes todo? No, porque si no te hubiese dicho con tiempo que pintes todo negro. Lo que quiero es que te metas en los bajos relieves que están más profundos. Fíjate. Desparejo porque justamente es un efecto así piedra. Yo les dije algunas que tuvieran arenita. Les mandé ahí arenita. O cafecito, el café de filtro que reciclamos, que lo tuvieran a mano. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Mirá. Acordate que la clase queda ahí después, ¿eh? O sea que la pueden consultar, ¿es así? ¿Estoy diciendo lo correcto? Perfecto.
No sé. Acá. No sabemos, si queda ahí. No sabemos nada, hoy es todo nuevo, che. Pará. Ya si no sale el productor, chica, está mal horno. Aguanta, mira. ¿Dónde muestro? ¿Acá? ¿Dónde muestro? ¿En el boludo? Ah, me veo ya, qué tarada. Bueno, más, pará. Chicas, no, no. Yo soy mal hablada, las que me conocen ya saben, pero bueno, soy así. Mira, vas a mezclar el gris con un poquito de arena y en algunos lugares vas a poncear. Yo te mandé un pincel, ¿sí? Que es este, a las que les llegó el material. A ver. Sí, ya está. Dale. Sí, perfecto. Con este estamos ya trabajando, ¿eh? Todo lo vas a hacer con este pincel. Esto es maravilloso. Haces con un solo pincel todo. Mira, entonces preparas un poquito del gris o del negro, si lo querés bien oscura, si querés una piedra donde las manchitas más oscuras se vean bien negras, le das negro directo. Si no, un gris. Bueno, acá. Vas tocando un poquito en la arenita y en la pinturita. Y entonces, vamos a generar más textura. Si no tenés arena, no tenés café, ni te haces medio drama. Porque con este pincel, al poncear, este es el movimiento del ponceado. Es bien perpendicular y vas a generar como unas puntitas. Entonces, te metes bien en los bajos relieves. No hace falta que tapes todo. Te cuento de vuelta, no hace falta que tapes todo. Entonces, ahí tocas un poquito. Vas poniendo arena en algunos lugares, en otros no. Y vamos a tapar así. A ver, quiero mi espátula. Entonces ahí. Vas metiendo un poquito de textura en algunos lugares. ¿Cómo vamos? Mari del Carmen, hola, ¿qué pincel es? ¿Qué número? Mirá, esta era una pieza grande, así que yo les mandé a las chicas que recibieron el círculo un pincel 12 y a las que recibieron otras piezas que eran un poco más chiquitas y que tenían pedacitos, o sea, partecitas muy pequeñas, como los budas y como la africana, un pincel 10, ¿sí? Un 10, un 12. Creo que casi todas recibieron el mismo porque voy mandándoles lo que hay en stock ahora, porque estamos un poco ya complicados con el tema del material y demás. Negro solo. Miri, negro solo. Y si no, al gris le pones un poquito de negro y lo oscureces. Si no, negro solo. Eso yo les decía recién que va bastante en el gusto personal de ustedes. ¿Qué hago? ¿Hago algo diferente? ¿Qué? Marce. Sí, pero tu 8 de esa marca es un 10 o un 12 de los que le llegó otra marca, gordita. Vamos bien. En las numeraciones de los pinceles, según la marca, de paso les cuento esto, según la marca es el tamaño. No siempre un pincel 8 es el mismo tamaño en todas las marcas. Cada marca tiene su propia numeración. Entonces, bueno, a vos te llegó un 8 y en otras puede tener un 10 y otras pueden tener un 12. Porque según la marca de lo que tenía en el negocio para enviarles, es lo que les llegó. ¿De acuerdo? Entonces, ahí. Esta es una pieza que tiene mucho trabajo de bajo relieve. Es una pieza preciosa. Preciosa. Somos 47. ¡Qué genial! Bueno, bienvenida a las 47. Espero haberlas nombrado a todas. Claudita, Bruno. ¿Te prendiste? ¿Largaste el bordado? Bueno, vos podés bordar y me podés ver igual, así que una genia, está haciendo unas cosas, unas collas con la profe Viana.
Son unas genias, hacen patchwork, bordado, pintan, cocinan. ¿Qué las tiró? Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos? Cuéntenme cómo vamos. Cuéntenme, no me dejen sola, ¿eh? A ver, Juli Mesina, yo te preguntaba por los colores porque mis paredes son blancas y quería algo que resalte cuando lo haga. Ajá. Bueno, mirá, Juli. Son blancas. Mira, este efecto también depende en qué. Porque si vos lo haces y esto después lo presentás sobre algo que lo enmarque, estamos perfectos. Porque no te va a quedar apoyado directo sobre lo blanco. Pero este, puede hacer un efecto piedra en la gama de los tostados. No sé qué otros colores tenés ahí en el ambiente. Después lo... ¡Marce! ¡Eh, Marce! ¡Genia, te pudiste sumar! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! No sé si pudiste ver alguna de las otras clases. Dale, metele que te sirve para trabajar con los chicos. Metele, metele. Anoten todas las técnicas, que está bueno. Está bueno tener todo anotadito en el cuaderno. Con las fotitos ilustrativas. Cuando pase esto, después se imprimen las fotitos en una 4 y las van numerando y lo ponen ahí al lado del paso a paso. Todo en tostados, ¿viste? Entonces podemos hacer un efecto piedra que tu marrón, o sea, tu negro sea un marrón oscuro. Tu color más oscuro sea un marrón. Y de ahí vamos trabajando. Puede ser un color piel oscuro de monitor, puede ser un color blanco cálido, para ir reemplazando. Ya después, para no marear a las chicas, ya después eso te... Si nosotros nos estamos comunicando permanente, ya ahí te voy contando, te guío a vos. Bueno, mira, así le vas metiendo, fíjate, taca, taca, y ponceas. Y ponceas, entonces, el efecto del ponceado nos genera... Nos genera también relieve. Cuéntenme cómo vamos con los tiempos, si van bien, si cómo van ustedes con sus piezas. Con sus piezas, con sus budas, con su africana, la Lidi, que está haciendo una africana. Y el resto estamos todas con esto, ¿eh? Estamos todas con esto. O sea, las que estamos trabajando al unísono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 conmigo. Mirá vos, che. Qué bueno, ¿ah? Que te prendiste. Está buenísimo. Mirá. Bueno, estoy pensando y pensando. Mientras pintamos, charlemos. Estoy pensando en las próximas clases. Y de paso les voy a contar que a partir del lunes, porque hay varias alumnas mías acá conectadas, Dina, ¿la arena se sigue mezclando? No, Dina, mira, vos preparás un poquito de arena con el color. Preparás un poquito de arena con el color. A ver, Franchi, contame acá. Mira, podés preparar así, un poquito de arena con el color. Porque es apenas dar, ¿qué hace la arena? Nos da un efecto totalmente, o sea, muchísimo más real. Mucho más real, porque nos da un poco de textura. Mezclas así la pinturita con... Después te vas a mirar, Dina, acá en el canal de YouTube está la clase de falso óxido de hierro. Ahí yo les enseño cómo mezclar el cafecito o la arena. Entonces ahí te chusmeteas, porque también se usa para los falsos óxidos esto. ¿Qué va a hacer esto? Cuando se va secando, van a ver ustedes, cuéntenme si lo pueden ir, toda la pieza la tengo que pintar. Sí, Miri, no toda la pieza, lo que tengas más bajo relieve. Yo acá ya dejo, pero les voy a ir hablando mientras todas pintan, tranquilas. Cada una al ritmo que vaya, ¿eh? André León, hola André, bienvenida desde Chile. Vamos a trabajar el color más oscuro, yo les contaba para las que se sumaron al final. Que acá hay como un trabajo bastante importante de observación de una piedra real. Entonces, vamos a empezar por el color más oscuro que vean en la piedra. En este caso, vamos a hacer una piedra grisácea. Ale, que va a trabajar un Buda, después lo van a ver en las fotos del collage, de las que recibieron las piezas. Ale va a hacer un efecto más azulado. Entonces, este paso, que algunas lo pueden estar haciendo en negro, otras lo pueden estar haciendo en un gris bien oscuro,
Ale lo está haciendo en gris de paint. ¿Saben lo que es el gris de paint? Todo, todo. Sobre todo, amorosa, le vas a dar al Buda, le vas a pasar así pincelado nomás, en los bracitos. Pero donde haya más bajo relieve, ahí sí te metes bien. ¿Se entendió? ¡Vivi, amigacha, te extraño! ¡Hola! ¿Estás trabajandito o estás de franco hoy? Yo quisiera que me digan, las que están poniendo la arenita y demás, si logran ver, al ir secándose la pintura, el efecto. Cuéntenme si lo ven. Bueno, y retomo porque parezco una comadre, hablo un poquito de una cosa, un poquito de otra cosa. Mirá, les voy contando, porque hay varias alumnas conectadas, que ya les va a llegar el mensaje al grupo. Vamos a restablecer nuestras clases de pintura de forma online, ¿sí? Vamos a quedar día y horario para que hasta acá pinto yo. Yo no pinto más. Chao. Listo. Se acabó. ¿Me dan un mate? Lo que quiero es que me cuenten... Ah, yo también, te extraño un montón. Mirá, lo que quiero que me cuenten es si ven la textura que deja la piedra, la arena o el café. A ver si estoy haciendo bien esto. Para mostrarte. Esto quiero que les muestres, mira. Acá. ¿Irá a ver bien? ¿Eh? Sí, yo creo que sí. ¿Lo logran ver? Son esos grumitos. Les va a quedar como grumosa la pintura. Bueno, eso ayuda mucho más a nuestro efecto piedra al final. No me molesta, déjalo ahí. Díganme si así ven bien, si les parece bien o cambiamos la cámara de lugar. Lidia, sí, Nati, se ve, me gusta mucho. Estoy con mi hija Gaby, que se sumó. Gaby, bienvenida. Bienvenida, bonita. Bueno, mira, entonces, este es el vaso 1. Es una técnica que lo que vamos a hacer es trabajarlos bastante uno sobre el otro, los colores, ¿ok? ¿Me puedo hacer con mi lámpara, aunque no sea yeso? Sí, sí, sí. Después yo le decís a Lidia que te dé mi WhatsApp o te lo anotás. 2616-222-672. Dina, y me mandás una foto. Y te digo si habría que lijar o hacer algún paso previo para hacerlo en tu lámpara. Esto queda divino. En bases de lámparas, en jarrones, ¿sí? Las que están haciendo Buda se podrían hacer un lindo jardín zen después con ese Buda. Porque aparte eligieron un Buda hermoso. Mira, me quedó acá un poquito de color con arenita, lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar para que no se... ¿Está bien el mensaje? Sí. Muy bien, ahí el Fran les copió mi WhatsApp, Dina, para que lo copies tranquila en el celu. Acuérdense que la clase igual queda, para que la revean. Marce, ¿te gusta? Marce Di Martino, ¿te gusta lo que estamos haciendo hoy? Contame. Bueno, les voy contando a mis alumnas que vamos a empezar a retomar nuestras clases en forma online, o sea que me voy a poner de acuerdo con las que quieran sumarse a esta modalidad, obviamente, día y horario, y hacemos nuestras 3 horitas de taller, ustedes desde casa, y yo las voy guiando, como siempre, a cada una en su proyecto. Entonces ya mañana seguramente las contactaré en algún momentito para que nos organicemos. Esta modalidad arranca el lunes, y también voy a sumar la modalidad de los seminarios. O sea, una propuesta concreta, les hago llegar todo el material, como si hicieran un seminario en mi taller. Eso ya va a ser como más exclusivita, las clases mucho más limitadas. Bueno, gracias, hijo.
Bueno, cuéntame cómo va, Eldita, Nati. Un calendario y me lo haces llegar cuando puedas. ¿Es posible? Bueno, dale. Dale, dale. Ya nos organizamos. Ya nos organizamos. Hay otras piezas, Eldita, también divinas de yeso. No solo este guerrero azteca. Hay otras piezas preciosas que si querés después te comparto el enlace y las mirás. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el resto? Me van contando. A ver, Vero, ¿dónde está mi machete? Vero, Lidia, María, Cloti, Pavelita, ¿cómo vas? La hojita última que tenía ahí, yo, mi lista. Esa sola. A ver. Ah, dame, se me sale siempre. Bien, si te sale, no pasa nada, se te sale. Bueno, el pincel me quedó como mi pelo. Bueno, escucha, bueno, dale, Eldita, sí, el calendario entonces. Yo por terminar de pintar, pero ¿terminaste este paso? Gladita, Zambataro, Miriam. Francis, ¿por qué no te fijas si Miriam Gladys no mandó un mensaje a mi WhatsApp? Porque capaz que no me captó que era en YouTube y está en Facebook. Lo publiqué en Facebook. Dani, ¿cómo va? Para cosas de difusión. Lidita, vos tranquila, cada una a su ritmo. Quiero saber, el negro ya está bueno. Si es necesario, le damos muy bien. Lo estoy haciendo del mismo color. Genial, mirá. ¿Quién? Gladys Zambataro. Mirá. ¿Quién me falta? Angelita, María. Angelita, María, Dani. Perfecto. ¿Es ella? Genial. No, porque no te vi acá, Gladys, estás usurpando identidad, vos también. Daniela, ¿qué calendario? Marian, estás ahí. Sí, Nati, si yo pinto piedra color marrón, ¿también pinto negro? Sí, negro o chocolate. O un chocolate con negro. Tiene que ser un marrón bien oscuro. Qué rico. Te mandé mensaje, Marian. Sí, Nati, desde está quedando cualquier cosa. Qué mala que sos, Aldana, mira. Sos tremenda. Insisto, vos haces lo que... No, yo no hago los trabajos de tu madre. Vas a venir un día a sentarte al aula y vas a ver. Bonita, mi vida, angelita de mi corazón. Yo la quiero. Mándamela a la mami a la casa. ¿Qué me importa, nena? Bueno, vamos acá. Sobre el negro, las que pintaron negro, gris oscuro, las que pintaron gris oscuro, gris de paint. Vamos. ¿Me van siguiendo? Nos vamos a ir al segundo color. El segundo y el tercero es como que los vamos a ir trabajando al unísono. ¿Sí? Ariana Rivas. Ariana. Ay, Ariana. Me decís, Nati, como que me conoces y se me fue tu nombre. ¿Quién sos, Ari? Contame un poco. Carolina Paredes. Bueno, claro, después ya nos contactamos ahí. Escúchenme, las que me están ahora pidiendo material. Después que esto terminemos la clase, me mandan WhatsApp y ya quedamos ahí organizadas. Estoy tapando de eso, los chicos. Bueno, es que me han cambiado toda la cuestión acá. Bueno, miren, vámonos a los otros colores. Vamos a poner en la paletita de ustedes el gris que tengan, el gris. ¡Hola, Marcelita Dimó! ¡Preciosa! ¿No saben la Marce las cosas que hace de scrap? Y hace unas cajitas con un buen gusto, unas cosas bellísimas. Bienvenida, Marcelita. Bueno, mirá, vamos acá. Acrílico color piedra o arcilla. Este. Gris. El gris que tenés, el gris que te mandé. Bomba velita blanco antiguo. Genial. Genial. Me quedo tranquila, Gladita, que me venís siguiendo. Me había quedado que nunca te saludé.
Me quedé preocupada. Y la Mari, que me tiene preocupada, que tampoco la sumé. Bueno, mira, acá, Gris. Vos. Ale, vos vas a usar. Yo te mandé un gris niebla y vas a usar hueso en este paso. Mabelita, te recuerdo. Vas a usar el blanco antiguo que te mandé. Y vas a y vamos a poner el piel oscuro. Porque vos diste fondo oscuro, ¿verdad, Mabelita? Y Miriam, vas a usar piedra y hueso. ¿Me van siguiendo las que tienen color distinto? Bien, me dice la Ale Romero. Fantástico. Vamos organizadas, mis niñas. Entonces, ahora vamos a trabajar dos colores al mismo tiempo. ¿Mismo pincel? Sí, y el mismo pincel, este. Mismo pincel. Ya tengo el mismo pincel de las chicas. Hecho torta. El mismo pincel que ustedes. Antes y después. Antes de la cuarentena y cuando volvamos a la peluquería. Pero ¿cómo las tiene la cuarentena? Cuéntenme. Bueno, Mabelita, me seguiste. Genial. Ale me siguió. Y Miri, me vas diciendo y si no, repito. Porque tengo acá el machete. Muy bien, María. Genial. Bueno, gracias. Gracias. Me quedo tranquila que estás trabajando. Bonita. ¿Quién es? Gladys. Gris, plata, Gladys y arcilla. Como estos combos los tuve que armar multimarca, chicas, esto ténganlo en cuenta en general. Hay colores que tienen doble nombre, como ustedes. Tienen doble identidad. En una marca se llaman de una forma y en otra marca se llaman de otra, pero es el mismo color. ¿Sí? Bien, vamos acá. Vamos a trabajar ahora. Miriam, te repito, Miri, vas a usar ahora el piedra y el hueso. Bonita. Esto, mira, si me los tapas, guarda que uno tiene la arena. Entonces, te muestro acá. Acá va a ser un enchastre metiendo en el negro. Mira, el gris y el piedra. Reciclen, ¿eh? Esta es la caja de la leche. Reciclen para que trabajemos el material. Hay que colaborar con el medio ambiente. Vamos acá. Dos colores que vamos a ir trabajando al mismo tiempo. Entonces, tu pincel húmedo, que lo lavaste recién. ¿Qué hice? ¿Hice algo? Húmedo, pero lavadito. Es decir, le sacaste todo el color oscuro. ¿Ok? Le sacaste todo el color oscuro, está limpito el pincel. Y vamos a tocar en el color... en el color arcilla o piedra. Ale, vos en el hueso. Mabel, vos en el piel oscuro. Miriam, vos en el piedra. ¿Ok? ¿Me siguen el resto? Piedra no tengo. Arcilla y hueso. ¡Arcilla! ¿Arcilla? ¿Cómo no? A ver, se me hizo lío. Pará. A ver... a ver, Miri, aclárame bien qué tenés, porque si no se me hace lío. Tiene que secar la pintura negra. No, no hace falta que seque la pintura negra, Cloti, les recuerdo a todas. Hola, Marce Monfort, bienvenida, bonita. No hace falta que seque, vamos a trabajarlo. Ya debe estar casi seco, igual con el aire y el calor que hace, chicas. O soy yo la única que tiene calor. Vamos acá, siempre me pasa lo mismo. Es la edad. ¡Hola, Lili! Hola, otra que está usando identidad, otra falsa identidad. Bienvenida, amiga. Yo te di a vos un papelito cuando fuiste a Miri, ¿me lo trajiste de vuelta? El que los colores... a ver, no, ese no. Ese. Bueno, no importa. Se me ha hecho lío con los colores. Arcilla y hueso. Arcilla, ese usás. Vos, Mabel, usás el piedra, ¿ves? Piedra o arcilla es el mismo color, cambia la marca. Ahora sí, Mirín, me guíe. Arcilla vas a usar, arcilla y hueso. Muy bien. Listo, ya está, ya resolvimos. Es que como yo estoy nombrando sin querer el hueso, el piedra,
papel o tijera. Bueno, vamos acá. A ver, Mabelita, si vos querés hacer más amarronado, más a la paleta que yo te mandé hoy, vas a usar el piel oscuro y el blanco antiguo que te mandé. ¿Sí? Nos va a quedar una piedra más oscura, más amarronada. Es lo mismo, el que vos decidas. Marciantón, arcilla. Marce, vos tenías blanco, blanco antiguo. Chusmeame ahí. ¿Qué? Hola, mente de salud, hace rato que te escucho mientras ordenas. ¡Ah, hola, Vivi, querida! Amigacha, bienvenida. Bueno, sí, sí, me escuchás porque no paro de hablar, ¿viste? Esto de hablar sola es como... ¡Hola, Ando! ¡Bienvenida, bonita! Saluditos desde Villa Mercedes. Es la primera vez que te veo, gracias a mi hermana Cristina, alumna tuya. Cristina, Cristi, Cristi, ¿Cristian? ¿Cuál Cristi? Contame. Porque tenés así, Cristi, ay, se me echó la una. No, no creo, no tiene hermanas en San Luis, Cristi Rivas. Bueno, a ver, ¿estamos ordenadas? ¿Arranco? Marce Antón, ¿te ubicaste, muñeca? Momento, Cloti, que arrancamos todas juntas. ¡Ah! Cristi Ulloa. Bonita, bienvenida. Espérate, Cloti. Ella es Cloti. Me salís como María Gómez acá, pero sos mi Cloti. Bueno, vamos. Entonces, repito. Color arcilla y gris. O arcilla y hueso, las que tienen hueso. Vamos acá. Así, desparejo. Me encanta, parece que estamos en el taller. Estamos en el taller. Bueno, así van a ser nuestras clases, digamos, estas que les estoy proponiendo retomar hasta que todo esto pase, de vernos, che, porque yo las extraño un montón, las extraño. Ya, la cuarentena está bueno, pero ya, va. Hay que volverse a activarse, que no se me enfríen los pinceles, muchachas. Bueno, entonces, besos para las chicas de Villa Mercedes, que nos están mirando por primera vez, bienvenida, bienvenida Gracielita, bienvenida. Ahí ya quedas sumada al canal y vas a ir viendo todo. Mira, así, desparejo, como yo lo estoy haciendo, no te asustes, ¿sabes? Vos no te asustes, que es así esto, y después te queda maravilloso. Te quiero mostrar acá. Que todavía... Sí, yo digo. Ahí. Que todavía está húmedo en este pedacito, el color de fondo. Que puedo poner ahí encimita mi nuevo color. ¿Por qué? Porque se van a ir generando matices. Acordate vos que la piedra tiene matices normales de los materiales, o sea que no es una cosa uniforme, chiquillas. Por eso también pueden variar los tonos. ¿Se entendió? Sigo. Perfecto. Gris, plata y arcilla. Esos dos son los que vas a trabajar ahora al unísono, Marce, Marce Antón. Entonces, vas trabajando así. Que te quede así como ponceadito. Por eso yo les mandé un pincel angular y no uno redondo, porque vieron que los bajos relieves, para que se meta la pinturita, necesito la puntita del angular. Se me tilda, perdón. ¿El internet, Miri? El video. O se te tilan los colores, qué sé yo. Yo cuando me tildo también. Soy como en la tele, ¿eh? No funco. Bueno. Me encanta esto de que estemos pintando. Me encanta. ¿Cómo la llevan? Cuéntenme. ¿Esos colores también le pusiste arena? No. La arena solo en el de fondo, ¿eh? La arenita lo vas a poner solo en el de fondo. Excepto que vos quieras seguir dándole un poco
un poco más de textura. Todo va a depender de la pieza. Hay piezas que no van a necesitar, perdón, espera, no me lleves el mate. Caro Quiroga, yo voy mirando y trabajando con lo que me trajiste esta mañana. ¡Mmm! Qué lindo explicás, qué hermoso bacano tu trabajo. Ay, gracias, Caro, bienvenida, bonita. Bueno, quiero ver eso que te llevé hoy, ¿eh? Después, ya estuvimos chusmeando, hacemos cuadros, unas cajitas preciosas. Te felicito, muy bonito, muy buen gusto. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Me gusta esto de tener contactos nuevos, conocer gente nueva. Está bueno esto de la cuarentena, ¿eh? Parece que no sociabilizamos, pero sociabilizamos diferente. Listo, Marce, a ver. A ver. Perfecto. Entonces, ahora voy a empezar a tocar en el gris, sin limpiar el pincel. O sea, que si te queda color arcilla en el pincel, no te haces drama. Con el mismo color que tenés, tocas un poquito en el gris y vas a ir alternando y superponiendo. La idea, no me tapes todo el negro, ¿ok? Por eso, no me tapes ahora con estos colores todo lo que ya pusimos. Se tiene que dejar ver el negro por ahí, por allá, por aquí, por allá. ¿Me entendés? El último. Marcela. ¡Ey, Marce! ¡Hola! Hola, Marce. ¿Estás trabajando? No, el último. Te escucho nada más. Te escucho nada más. Pero me atrasa. No, no te preocupes. Vos trabajá a tu ritmo. Contame por dónde vas, Miri. Vos contame por dónde vas que yo te vuelvo a repetir. De eso se trata esto. No, cada una a su ritmo, ¿eh? Yo sé que hay algunas que son un poco más lentas o que están atendiendo y asistiendo a otras personas. Así que tranquila, me vas diciendo y voy repitiendo. Y voy repitiendo para las que se sumaron después, para las que no están trabajando con nosotras al unísono, pero repito. Lo primero que hicimos en la pieza de yeso es dar una mano blanca para las que están con el paso a paso. Después dimos el color más oscuro. Algunas estarán poniendo negro puro, otras habrán puesto un negro con un poco de blanco para hacer un gris no tan oscuro. Otras habrán puesto un marrón bien oscuro. ¿Sí? A ese color le pusimos un poquito de arena, al negro o al gris oscuro, o borra de café, el café que lo reciclás, el de filtro, lo pusiste a secar y lo guardás en un frasquito porque nos sirve para hacer un montón de texturas. Entonces, le diste a los bajos relieves sobre todo lo que le queda, ¿cierto? Hay que irse adentro de la casa. No me salgan de la casa. Ya es la hora de entrar y quedarse adentro. Ya están entonando las sirenas aquí en Godoy Cruz. Bueno, fíjate. Contame si lo van viendo bien. Naranja se puede hacer con coral. Una piedra naranja. Podemos hacer una piedra. Mira, el Juancito hace una pregunta re interesante. Para la pared blanca, sí. Le voy a mandar a la Juli, que ella es amante de los naranjas también. Te voy a mandar un efecto piedra, Juli, que tiene naranja. Mirá, pará, porque así no nos dispersamos. Dimos base blanca, después el color oscuro que le pusimos arena o el cafecito. Lo mezclas al colorcito y vas a empezar a poncear para dar más efecto real de piedra al tacto y visualmente nos genera un efecto interesante. ¿Qué pasó? ¿Se aburrieron? ¿Se fueron? Cristina Blais. ¡Hola, Cristi! ¡Hola, Cristi! Mi vecina. Si supieran los hijos de esta hermosa mujer, cómo cantan. ¡Qué voces! Talentosísimos. Besos al Alberto. Bueno, mira. Entonces, ahora estamos trabajando sobre el color oscuro, los dos colores que seguirían en tu escala de 5. ¿Sí? Los dos más oscuros que vienen bajando de intensidad. Entonces estamos poniendo piedra o arcilla, que es el mismo color en distinta marca, y gris.
o hueso las que le llevó el hueso. Bueno, mira acá. Entonces ahí vas ponceando. Es un trabajo medio monótono, por eso les charlo, pero bueno, es ahí. Contame, Cristi, si te gusta lo que estamos haciendo. Mira, te muestro acá. Efecto piedra. ¿Vieron cómo se va transformando una pieza, no es cierto? Más abajo. Ahí, efecto piedra. Ahí estoy. Genial. Ya te arreglé. Juli, genial, ahí seguís. ¿Esa pieza tiene para colgarla? Sí, las dos tienen para colgar. Mirá, viene el alambre viene metido. Más abajo. El alambre viene metido ahí. Y el guerrero también tiene para colgar. Fíjense cómo se nos va transmutando, cómo va mutando nuestra pieza. Fíjense, miren. Miren cómo se va transformando. Qué hermoso. ¿Enfoco una cosa o enfoco otra? Ah, perdón. Cuenta, está bien. Pero mi productor hoy no me está colaborando. Ya me está colgando la galleta. Onda, mami. La próxima vengo, te pongo el teléfono acá. Y chau, loca, yo ya basta. No traigo más de productor, de asistente. Las chicas te extrañan. Te extrañan, extrañan la voz en off. ¿Qué pasa con la voz en off? Es para no confundirse mucho. Ah, para no atormentarlas. Bueno, a ver, vamos. No, pero yo no confundí. Parece que... Cuéntenme si se ve bien y todo lo demás. Y vuelvo al color y los voy alternando. Fíjate. Pero no me tapes todo en negro, ¿correcto? ¿El sol y la luna viene más grande? Ay, no. Este sol y la luna, que es una, un preciosor, no viene más grande. Pero podemos buscar alguna otra pieza más grande. Ese, mira, Juancito, viene. Ah, sí, mirá, te muestro acá. Acá va para las que preguntan de los... No, prestan eso. De los efectos piedra en otros tonos. Este es uno que a mí me encanta, pero ya era un poco más complejo porque se me iban a marear más. Fíjate. Y fíjate acá, se ve ya el efecto del cafecito o la arena, que es el primer paso. Qué monga, me olvidé que yo ya lo tenía acá porque se los quería mostrar. Bueno, eso te decía. Bueno, no capté, vos viste que... Al pincel no me lo estrujen, no me lo golpeen, ¿saben? Suavecito. Bueno, ¿te gustó lo que te voy mostrando? Ahora te cuento qué colores usé por allá. El calabaza que vos tenés, Juli, usé en esa maderita, el mate, que le enseñamos a pintar. Viste que me encanta cómo se va viendo, cómo cambia la pieza. Me encanta. Vamos a poner un poquito más de gris. Sí, después compartan el canal de YouTube, a todos los contactos de ustedes que sepan que les gusta el arte. ¿Sí? Algunas parece que se restableció el internet y se han vuelto a sumar. Compártanle sus contactos, hagamos esto más dinámico, que la cuarentena sea un poco más divertida. ¿Eh? La idea es estar acompañadas. A 1000 y no te alcanzó. ¿Quién? ¿Quién no me alcanza? ¿Quién? A ver. Lidia Caif. Y Emi Caif pregunta si vamos a hacer rosca de Pascua. ¡Oh! Fran, vas a hacer roscas de Pascua. ¿Sabes quién es, no? La Vero. La Vero que vino ayer. Mi alumna, la flaquitucha. No la vi. Ah, no la viste. No, bueno, sí. ¿Estaba con vos en el auto? Ahí al frente. No, es el día. No, es Celia. No, mirá, no sé, pero vamos a insistir, ¿viste, Emi? Si ya somos dos, capaz que nos dan bola. Hagan hinchada que nos hagan rosca de Pascua. Los hombres de mi casa cocinan maravillosamente bien. Entonces ya todas están acostumbrando, me parece, ¿eh? La Vero es de las que le dio el pan dulce. María Gómez. Mari, ¿qué me decís? ¿Seguimos ponceando con los dos colores? Sí, fíjate cómo voy yo, acá. Vas alternando.
yo le voy a dar un poco más de gris. Marce, ¿cómo vamos? Las dos Marces me cuentan cómo van. La otra Marce estaba de reciclado y vamos a reciclar una pieza que ya estaba, que ya nos convencía mucho. Bueno, a ver, contame, contame acá cómo vas. Contame. Están tomando mate, están comiendo cosas ricas. Quiero mermelada de ciruela, alguna de membrillo. Quiero comer mermelada. Me deben el arroz de uva todavía, ¿eh? No hace que el señor acá trabaje y trabaja, que no, ninguna hace arroz de uva, ustedes. A ver. Qué garronera la seña, ¿eh? Bueno, mirá. Fíjate cómo se va transformando. Y fíjate que, por ejemplo, a mí acá, te muestro, puedo considerar que se me fue mucho la mano con el gris y con el piedra. Sí. ¿Te encanta la ducha? La ducha me escribe por WhatsApp. Sí, porque dice que no se mandan los mensajes. Ah, no soy mensaje de ella. Ella, no se mandan tus mensajes. Juancito debe hacer. Juancito debe hacer. Arrope. Sí, pará, Juancito debe ser arrope, sí, obvio. Sí, pero bueno, a mí me gusta el de las alumnas. ¿Qué querés? ¿Vos haces arrope? ¿Haces arrope, Claudita? Mándame. Atendeme, mirá. La madre ya le dio el color. Al Buda. Ya le di todo el color al Buda. Perfecto. Cuando me decís ya le di todo el color al Buda, ¿vas por el color oscuro o por qué color? Hola, Marielita, te extraño. Tengo una tarta pendiente de coco. Tengo una porción. Bueno, la tarta ya. No, reviva. Una porción de coco. Mirá, entonces vuelvo acá. Dale vuelta y acércate. Yo no. ¿Vos no haces? ¿Arrope? Bueno, ¿viste? Dale vuelta y acércate, subí. Mirá. Para que se den cuenta. Vamos acá. Yo le enfoco. Ah, darle re atrás. Bueno, me va a enfocar tu mano, si te parece. Yo le voy a poner este. Acá yo considero. No, considero que me quedó como muy piedra y muy gris. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tiene arreglo, sí. Volvés. Fíjate que yo el pincel no lo incrusto. Es como un golpecito muy suave. Y vuelvo con el color de base que diste. Con el oscuro. Si a vos te gusta, lo dejás, ¿eh? Es una cuestión de los mambos míos, que a veces... Porque como voy leyendo, me quedé, parece, ponceando en un mismo lugar. Y no tiene nada de malo que vos decidas, después que pusiste, que está bueno, porque también esta fase de volver con el color oscuro, lo que hace es llevarse un planito más abajo visualmente el color piedra y el color gris, o el arcilla. Mira, entonces, le das así, muy suave, muy suave. Vos fíjate, lo que quiero que te fijes, te lo muestro acá, es que yo, la cerda del pincel no se mueve. Fíjate, no lo incrusto. ¿Están aburridas? ¿Están aburridas? No podemos poner música porque se hace lío, se acopla, ¿eh? Hace copyright, nos sacan el video. Ah, nos sacan el video, dice Fran, bueno. No, yo decía con una musiquita de fondo. ¿Están escuchando música? Ustedes deben estar escuchando música. Mira. No, porque no se nos acoplan los teléfonos. Maceta está viendo el video. Hola, Noe, preciosa. La Noe hace unas macetitas tan bonitas, con un buen gusto. Bienvenida, Noe. Julieta Messina. Juli. No. ¿No qué? No sé. Pero no. ¿No haces arroque de uva? ¿En qué parte de la conversación nos quedamos? Marcia, entonces, tapan mucho los detalles del Buda. No te preocupes, ya vuelven, ya vuelven.
No, ni Dios lo hace para nada. Debe ser, me deben estar hablando de la ropa que yo estoy molestándola. Bueno, escúchame, mira, amorosa. Marce Antón tiene un Buda, ¿ok? Entonces, fíjate, Marce, de hacer este efecto en la carita, la cabeza, el hombro, viste que tu Buda, como la de la Ale, tiene una estola cruzadita, ¿sí? Entonces, hacelo sobre todo en la parte más lisa. ¿Me entendieron las dos? Ale y Marce, Antón. En la ropita no, se lo haces en lo que es el cuerpo, las piernitas, la parte más lisa. A ver. Ahí. No se duerman, dice el tren. No se duerman. Estamos acá. Marce y Ale, ¿me captaron alguna de las dos? Me manda un dedito, aunque sea. En la parte más lisa, ustedes. Bueno, mira. Ya llegamos a esta instancia. ¿Qué te va pareciendo? ¿Te gusta? Me encanta, muy bien, Cristi, bonita. Bueno, cuéntenme cómo vamos. ¿Escuchan la música? Nos hicieron todas. Se ve súper Claudita Monfort. ¿Estás escuchando música, Claudita? Sí. Bueno. Una vez que hiciste toda esta vuelta, seguimos con estos dos colores. ¿Quién? La Lili, estás trabajando, Lili, a la par nuestra, bueno, cuánto me alegro, otra que cocina como los dios. No tenés los otros colores que pido, bueno, me vas contando, porque acá tengo mensajes por WhatsApp también, me vas contando qué colores tenés, y vemos qué podemos hacer con lo que tenés. A ver qué efecto piedra hacemos. Fíjate, vengo dando la segunda vuelta para ir asemejándonos a esto. ¿Sí? Bien. Vengo acá entonces. Sigo con los mismos dos colores. Y vas a ir dando otra vuelta. Ahora, en las partes más salientes. Las partes más salientes. Por favor, vos explicame tranquila. Me quedé en la pintura negra y ahí quedé. No quiso andar más el video. Bueno, Miri, tranquila. Después lo podemos volver a ver. Puedes atrasar el video cuando quieras. Podés atrasar el video. Volvés y que te quedaste por allí. Te explico. Y te enganchás. La línea roja. Mira, si el Fran te explica, las deslizás de derecha a izquierda,
lo que va a hacer es retroceder. ¿Sí? Si vos podés ir buscando más o menos, pero habrá sido hace 25 minutos, ¿no? ¿Estamos con este color? Más atrás. Puede ser. Pero entre las preguntas y las respuestas puede ser 25 volvete minutos. Volvete una media horita para si atrás. Puedes volverte media hora para atrás y después ir adelantando de a poquito. Y básicamente ahí vas a poder volver a ver las cosas. Y si no, ahí igual te explica con qué colores lo tenés que hacer a esto. Si no, Miri, después te mando así un audiecito por WhatsApp y te recuerdo tu paso a paso. No pasa nada. ¡Hola, Betty! Bonita, bienvenida, Albanita. Sí, Albanita, por dormir la siesta. Me cambiás por una siesta. Esto no puede ser. No puede ser. Le contamos a las demás que Albanita hace unas piezas, que hace pintura sobre cerámica, sobre piezas esmaltadas, sobre porcelana. En realidad hace unas cosas preciosas, ténganla en cuenta, porque hace unas maravillas. Escúchame, me cambias por la siesta. No hay derecho. No, esto te va a salir muy caro, Sabelo. Bueno, ¿ves cómo vamos dando la segunda vuelta? Entonces ahora lo que quiero que hagas es que trabajes los salientes. Las que tienen el guerrero van a ir sacando hacia un primer plano el guerrero. Más que nada. ¿Está bien? ¿Qué te parece? Marcentón, pero tarde. ¿Qué dice? Sí, pero tarde. Betty, recién pude. Betty, sí, la saludé. Betty Pedernera, una casi vecina. ¿Cómo es, pero tarde? ¿Qué significa, Marce? Sí, pero tarde. ¡Ah! No pasa nada. ¿Sabés qué haces? Con el color oscuro, como yo hice hace un ratito, volvés sobre estos dos colores. Y lo llevas otra vez hacia un plano más atrás y dejas el color oscuro más adelante. ¿Se entendió? En la estola, ¿verdad? Estamos hablando. Va divino, Beatriz. Bueno, bien. Lo que quiero que entiendan es el concepto de la superposición de colores y esto de ir y venir con los planos de color. ¿Por qué? Porque si yo pongo un color, arriba pongo otro color, arriba pongo otro color, y no voy y vengo un poquito con los colores, no se amalgaman visualmente, ¿sí? Queda nada más que un ponceado de colores, y no es la idea. Entonces, fíjate que yo voy dando la vuelta con el gris, y ahora voy a tocar en el color arcilla, un toquecito, y vamos ahí. Vas alternando, ¿ves? Fíjate. Fíjate. Bueno. Es una técnica divina para relajar. Quiero ver qué van a hacer con las piezas estas, dónde las cuelgan, te muestran todo, ¿eh? Vamos a ir hablando un poco del acabado final. Le falta, no se asuste. Pero porque después me cuelgo y capaz me olvido. Yo, los efectos piedra, les sugiero un barniz mate. ¿Ok? Barniz mate o satinado. Brillante en este caso, no. Bueno, fíjate que acá me va faltando este pedazo. ¿Qué decís, Juancito? ¿Te gusta? Uno. Sí, nos faltan dos colores todavía. Ajá. No. Igual, Ale, bien. Va. Genial. Bueno, muy bien. La Ale me va mandando una fotulis.
por WhatsApp. Entonces, a mí me encanta. Me encanta porque ya vas a ver vos y Marce, Antón, lo que van a hacer después. Lo que voy a hacer yo ahora en este paso. Mirá, vamos acá. Vamos acá. ¿Cómo la llevan, Mabelita? Lidia, respondan. Caif. Vero, Angelita de Amelio. La Angelita es tímida. Ella no quiere escribir mensajes. Espero que vaya bien y si no, de a poquito después lo hacemos por WhatsApp. Con la africana que tengo, ¿qué tengo que sobresalir? A ver. Sobresalir, sobresaltar. Sí, mirá, a ver. Vos tenés la africana, una africana preciosa que tiene un cuenco al costado. ¿Sí? Vos hacelo en toda la pieza. ¿Sí? Donde no me acuerdo en este instante exactamente el vestido. Espérate que voy a mirar tu pieza, bancame. Bancame, Lidia. De paso hacemos un espacio de tiempo cortito y las esperamos a las que vienen rezagaditas. Pero, ¿sabés qué quiero, Marcia Antón? Que me mandes por WhatsApp una fotito. Bueno, Juli, ahí le digo al Juancito. Juancito, vení, que tengo un mensaje de la Juli. Aténdeme, Marcia Antón. Quiero que me mandes por WhatsApp una fotito, a ver cómo va tu Buda, bonita. ¿Qué? Ah, el Juancito no, el Juancito no quiere hablar. No pasa nada, espera. ¿Hace rato? ¿Ruido? Bueno, se escucha el Juancito, se fue a lavar la pileta, chicas. Ese... ¿Qué? No es arrope, es la pileta. Bancame, que quiero ver la Lidia. La pieza para decirte. Lidia. A ver. Bueno, Lidi, tu negra tiene un vestido divino de hoja y demás. Bueno, mira, vas a tratar de lo que es la carita, los bracitos, lo mismo que les dije a las chicas de Buda. La que ya pintó, no pasa nada y está perfecto. Ale, tu duda está perfecto así. Me encanta, me están mandando las fotos de lo que están haciendo. Después hacemos así un popurrí, un paso a paso de todas. Mirá, la parte de tu carita, Lidia, los bracitos de la africana, que son las partes más lisas, no le hagas tanto lío de color. Ya te explico por qué. Cuando lleguemos a eso, te explico. Igual que las dos que están haciendo el Buda. Igual, Ale, a mí tu Buda me encantó. Me encantó. A ver, Vero. ¡Ay, Vero, qué bonito! Bueno, viste, vos estás trabajando tal vez la pintura un poco más líquida y estás como refregando o estás ponceando como yo. Porque no le veo textura, pero me encanta igual. Va bien, va bien. A ver la Mabelita. A ver la Mabelita. Poneme la Mabel. Bueno, mirá, Mabelita, fíjate que vamos una por una, les voy diciendo una por una. Tranquilas, miren, vamos a hacer lo siguiente. Está bueno. Lo que sí me gustaría, vos lo has dejado más claro. A mí no me disgusta en absoluto. Me gusta. Me gusta mucho. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. A ver, paren que me siguen llegando las fotos. Me encanta esto de la dinámica. Mira, Gloti. Vos y la Mabelita están al unísono, casi iguales. Les propongo a las dos que dejen así un poco más claro el Buda. Y el Buda, el guerrero, perdón. Y hagan un ponceadito más como el que yo estoy haciendo. Más alrededor. Saquen todo. Saquen los triangulitos. Un poquito más. Fíjense, díganme si logran ver bien el efecto que yo he dado acá. Y a ver. Mabelita, ¿vos lo estás trabajando muy pincelado o estás ponceando, bonita? ¿Saben qué les veo a vos y a Cloti? Que me falta, y a Lavero, me falta ponceado. Ponceado. El de Lavero está más oscurito, que me gusta también. Me falta más la amalgama de los tres colores.
A ver si soy logro que me entiendan. Mirá, venite acá. Vamos a poner acá un poco de color y les vuelvo a explicar. Quiero ver Marce Antón, una fotito. La Marce tiene a veces problemas con el internet. Mirá la María, bueno. ¡Mirá, María! ¡Excelente! La María ha sido ceramista, así que tiene así un manejo de la volumetría. Me encanta. Estuvimos anoche juntas y dijimos, cuando pase todo esto, nos vamos a comer una pizza. Muy bien, Mari. Bueno, mira, para las tímidas, Angelita, me podés escribir al WhatsApp. Fíjate, yo tengo que poncear, porque el ponceado me ayuda. Claro, estoy tapando el brazo. Vamos con la zurda. Vamos a ver qué sale con la zurda. Mira, el ponceado me ayuda a generar el efecto visual de la piedra. Si vos me pincelás, me estirás el color. Mirá. Mirá la Gladys. Muy bien. Muy bien. Me falta la Marcia Antón, que ahí me llega. Perfecto. Está perfecto. Muy bien. No desesperen, que van muy bien todas. Estoy realmente, es muy gratificante y estoy sorprendida. Todas van muy bien. Fíjate acá, es que no es tan fácil trabajar al unísono, ¿ah? Parece fácil, ¿viste? Pero está buena la propuesta. Entonces, ¿saben ahora? Marce Antón y Ale le van a dar un poquito más. Con estos dos colores, un poquito más al rostro y a los bracitos y a los piecitos. A ver si soy clara. Igual que Gladys, que está con las africanas, y que Lidia. Vas a hacer este paso ahora. Le vas a dar más luminosidad. Es decir, consigo con estos dos colores. Sigo con estos dos. Entonces, fíjate cómo se va a salir la figura del resto. Igual hay un paso que es oscurecer acá de vuelta, que ya te lo explico. Vas a meter un poco más de oscuro acá para levantar todo esto. Pero para acá si no nos mareamos. Vamos acá. Fíjate que yo voy poniendo acá. Esto lo estamos haciendo con estos dos colores. Cloti, seguimos con estos dos colores. No toqué ningún otro color. El oscuro fue el primero que pusimos. Y ya no lo volví a tocar. Y ahora estoy con el gris y con el arcilla. O con el piedra. Me encanta. Me gusta mucho lo que están haciendo. Vamos. Vamos acá. Poneme la foto de la Cloti que quiero mirar una cosa. Juancito dice, la Juli Mesina, te dije recién tenía un mensaje para vos. Dice, Juancito, si no habla, te voy a hacer cortar 100 arañas más. Dice, jajaja. Ja, ja. Bueno, este es un chascarrillo entre ellas, porque no saben la Juli, las arañitas que hace divinas decoradas, pero de una manera que hasta... Bien. Lo que quiero, Cloti, es que se quedan miedo, dice Juancito. Son tan reales tus arañas que terminan dando miedo. Mira, el Juan no le copan mucho las arañas, te cuento así. Mira, escucha, lo vas a poncear, Cloti, Mabel, Vero. Quiero ver un ponceadito que me dé más la sensación de la piedra. No me estiren tanto el color. No, no pincelen, mira, mírame, no pinceles. Poncea, golpecito. Por eso te mandé este pincel. Ya vas a hacer eso, que eso que estuvieron haciendo lo van a hacer ahora, pero con el pincel casi seco. ¿Listo? Jonathan. Jonathan. No, no sé, no nos conocemos, pero bienvenido. O sos alguna madre a través de una cuenta. Porque tengo algunas usurpadoras de cuentas, de hijos acá. Bueno, mirá. Viste que ahora te queda en el pincel. Te queda pinturita, pero el pincel está seco, está sequito, ¿sí? No está cargado de pintura. Mira, te lo muestro acá.
Fíjate, ves que yo paso acá y es mínimo lo que sale. ¿Lo logras ver? Te acerco, mira. Vamos a hacer ahora un poquito de pincel seco. ¿Dónde? En los salientes. ¿Qué es los salientes? Lo que está más arriba, es decir, en los bajos relieves no te vas a meter. Con lo que nos quedó, vas a hacer esto, mirá. Que vos vas a decir, no veo nada que está haciendo la Nati, pero sí te vas a dar cuenta cuando termine un pedazo. Con lo que te queda en el pincel. Fíjate ahí, ¿lo logras ver? ¿Ves la diferencia? Mira. ¿Viste? Bueno, ahí. ¿Has visto? Mucha carilla del franese. ¿Has visto? Entonces, ahora, gracias, hijo. Las que tienen bracitos, cuerpito liso, van a hacer este paso en la parte lisa. Carita, bracitos de africana, cuerpito de Buda. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Si querés, tocas un poquito más de pintura, la descargas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Se fueron un montón. Pucha. Se desmotivaron. ¿Será el internet? ¿Será que se cansaron? ¿Será que se fueron a tomar la leche? Bueno, acuérdense que la clase queda ahí. ¿Y eso qué significa, Fran? ¿Es bueno o es malo? No sabemos. Que las chicas se vayan, pues. Capaz que se fueron al baño. También si me ponen ahí, se van a hacer otras cosas, tampoco... Bueno, ¿cómo vamos? Ahí. ¿Qué pasó, hijo? Ah, yo sigo acá. Bueno, pensé que me había ido. Bueno, fíjate. Bueno, me gustó. Fíjate ahí. ¿Cómo vamos? ¿Pudieron avanzar? Vamos ahí. Vamos que nos vamos con los colores más claritos. El blanco antiguo y el blanco. Mabel, vos a tu blanco antiguo le vas a poner un poquito de blanco. Entonces vas a trabajar ese color clarito que se te va a generar ahí y el blanco puro. Ale, vos tenés el gris, niebla y blanco. Y Miriam, vos tenés el blanco cálido y el blanco. Ok, vamos. No limpio el pincel, sigo sin lavarlo. ¿Sí? Vas a tomar pintura y vas a descargar en tu bandejita. Y nos venimos acá, vamos que vamos a dar más luces. Esto tiene que ser una caricia. El pincel casi ni toca. Ya pinto con la zurda. Esto es de loco. Mirá. Ahí. Es apenas. ¿En dónde? En los salientes. Los salientes, la parte que están más arriba. Superficial, ¿por qué? Porque necesito que lo oscuro se quede abajo. ¿Se va entendiendo? Lo ponceo, pero no me queda igual, me quedan espacios blancos. ¿A qué le llamas espacios blancos, Vero? Tenés que ir dejando espacios. ¿Espacio blanco de la...? ¿Blanco sin haber pintado o blanco de qué? A ver, mostrame la foto de la Vero. Mira, acá. Vero Lorenzo, ahí. Pasión blanca.
no te interpreto que serían tus espacios blancos, pero en tu foto no veo nada blanco. ¿Esta quién es? ¿Cloti? Mabelita. Bueno, pero no me tapes todo el oscuro, Mabelita. Ahora vamos a volvernos a poner oscuros. Pero no tapes todo. No tapes todo el oscuro. A ver, amplíala un poquito. Bien. Bien, ahora trabajame los salientes con los colores más claritos. Se deben desconectar, ¿no? ¿Qué? Se deben ir los... Se deben desconectar, se les debe ir... El internet, porque van y vuelven. Bueno, muy bien. Se están sumando de vuelta, o sea que parece que es otra vez tema de internet. Fíjate, Mabelita, acá. Entonces... Vas a trabajar en el saliente. El pincel es tipo pincel seco. Cargo, descargo el exceso y solo con unas caricias, o sea, con un toquecito, no pincelen, acuérdense. No pincelen, ponceamos, golpecitos. ¿Cómo vas, Marce Antón? ¿Cómo vas, Ale? ¿Gla? ¿María? Terminás ese sol y me lo mandás. ¿Quién? La Julieta. ¿Te gusta? Es un guerrero azteca. No, no, el sol. ¿Cuál sol? La luna, pues. ¡Ah! El sol y la luna. ¿Querés que te mande? Bueno, te mando, te mando. Total, ya el delivery sabe dónde ir. ¿Eh? El delivery. ¿What? Ah, ¿what? Dice el Fran. ¿Qué delivery? A Juli, ¿dónde fuiste ayer? ¿Te la ubicás? A Palmares. Ah. Ah, es el Fran. Bueno, ¿y el guerrero te gusta, Juli? Bueno, mira, ahí, ¿ves? A ver, Gladys, vas muy bien. No, fantástico. ¿Qué sol azteca? Este, pero no es un sol, es un guerrero. Sí, sí, pero es un guerrero azteca, justamente. Mira, no entendía nada. Fíjate, estoy con el color aquí. Poniendo, y ahora voy a poner blanco en algunas partes y menos. Sí, ya vi. Se avanzaron un paso, me mandan fotos si quieren al WhatsApp. Fíjate que te voy a mostrar ahora. Que acá puse mucho blanco. Entonces, ¿qué pasa si yo puse mucho blanco? Limpio el pincel en el papelito o en el tapito de algodón. Y ahora es el marfil o blanco antiguo, o sea, tu blanco no tan blanco puro, el que vuelve para amalgamar. Y si me falta, es que vos podés ir y venir con los colores. Tocás en el oscuro. Y te llevas estos dos colores tan claros, un pasito para atrás y volvemos. Tocas en el blanco. Yo, porque puede pasar esto, que de golpe se te aclare mucho o te olvidaste de descargar y quedó muy cargado. ¿Cómo la llevamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Acá, el blanquito y el blanco antiguo o tus dos colores más claritos. Los vas a colocar donde vos quieras resaltar. Mirá, fíjate acá. Te muestro en este. En el sol y la luna, yo lo puse en los rasgos que quería resaltar. ¿Sí? Mirá. Ahí, espera que te enfoco. Ahí está. ¿Sí? A ver ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces, ahora te venís acá. Mi sol y mi luna están más pedrosos, más piedra que este. Pasa que este es una pieza grande y si yo le dedico ahora ya todo el tiempo que necesita, se nos va la tarde tal vez en una sola parte. Yo quiero que vean todo el trabajo. Entonces vamos ahí. Mira,
Por ejemplo, ahí va a ir viendo que va a aparecer. Que va a aparecer los rasgos. Ahí va esponceando. Entre en los dos colores más claritos de tu paleta de 5 colores, incluidos el blanco y el negro. Entonces, ahí vamos. ¿Les gusta? Fíjate. Tengo novedades por ahí de mis chicas. Bueno, entonces van bien. Se sumaron más. Viste que hay como mucho, bueno, también estamos todos en casa y es un tema el internet y los teléfonos y todos los dispositivos conectados a la red, ¿verdad? Ah. Bien. ¿Qué hago? El blanco antiguo. A ver, pero el blanco antiguo lo pones punteando. Todo lo hago ponceando. No es punteando, es ponceando. De paso está bueno, vamos a ir aprendiendo algunos términos que son necesarios para que hablemos un lenguaje de la pintura decorativa, ¿sí? Todo el trabajo, yo todos los colores, desde el oscuro inclusive, lo puse ponceando. ¿Por qué? Porque me va ayudando con la textura visual y real y táctil, ¿sí? Es más, si está sequito en algún lugar, tóquenlo. Toquen el calendario o el guerrero o el Buda o lo que sea. Me preocupa Marcela Antón. ¿Cómo vamos, Marcelita? ¿Cómo vamos? Cuéntenme. Cuéntenme. Miri, ¿vas entendiendo los pasos? ¿Te pudiste reenganchar? El sol azteca. El guerrero. Bien, vamos. Se ve genial. Lo voy leyendo despacito, que hago una pausa, voy leyendo los mensajes de ustedes. Afuera. Está mi perro, que él algún día va a salir en el video. ¿O podríamos hacer una clase del jardín? Más temprano tenemos que estar, ¿no? Se va poniendo fresco, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya pusieron mantitas en la cama? ¿Qué pasó con la música que teníamos para que no se me duerman las muchachas? No, no me gustó. Ah, bueno, ponemos una más. A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Angelita, pero muy bien, muy bien. No me queda igual. No, bueno, es que te mando mi mano la próxima. No te va a quedar. A ver qué dice. A ver qué dice. Yo creo que es fatal. No, 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 no. Vas bien, vas bien, vas bien. ¿Sabes qué? Mostrarme. Pará, poneme la Marcel, quiero ver. Pero muy bien. Poneme la Marcel. Mira, Marcel. Cuando le puso el clarito. Los más claritos. Son las mismas fotos. Marce, ¿pusiste el clarito o todavía no? Tal vez estás poniendo poquita cantidad. Veo casi lo mismo yo en la foto. No logro... Y está un poquito fuera de foco. Fíjate si logramos una fotito o con un poquito más de luz para que yo logre ver las tonalidades. Bueno, mira. ¿Cómo vamos? Te muestro en derecho esto. Te lo muestro porque lo vengo laburando al revés. Espera, déjalo así como está. Quiero que me digan si entienden el concepto del efecto de la piedra, porque esto es una cuestión también de entender el concepto. ¿Por qué ponceado y no pincelado? Porque la piedra tiene relieve. Tiene relieve. A ver, Francis, vos que sos un genio del enfoque, si se lo podemos mostrar ahí. Fíjate. Entonces ahora voy a limpiar el pincel como hicimos hace un rato y vamos a hacer un poquito de pincel seco. A mí me encanta, no sé ustedes. Mira, y ahí le das así, suavecito. Como hicimos hace un ratito, le das así con lo que le queda en los salientes. Cuando
Contame qué tal. Me encanta esa pieza. Wow, hermoso, perfecto. Sé hermoso, Nati. Se comió el B. ¿Quién es? ¿Quién le dice? Sé hermoso, Nati. Sé hermoso. Sé hermoso, Mariola. Me estás hablando de ser hermoso. Bueno, sí, genial, se ve. Muy bien. Vos escribís como yo, Marielita, viste que a veces mando palabras que no, que me faltan pedazos. Ay, nada, somos porque todos queremos hacer. ¿Estás comiendo algo rico, Marielita? No, por eso vos se comió. Mirit, ¿lo podés poner café al color arcilla? Sí, obvio. Si ya le diste todo el negro y no le pusiste, le pones la texturita en el color que vos quieras. Yo lo di en el color de base, Miri, pero vos lo podés poner en el que quieras. Bueno, mira ahí, ¿cómo vamos? Lo que quiero ahora es que vamos a sacar un poquitito, vamos a meterle más profundidad y ahí, igual vieron qué distinto se ve visto desde acostado, visto paradito esto, ¿eh? Y también las luces, que bueno, no es un estudio, entonces es diferente. Con el color oscuro... Hola, de nuevo. Con el color oscuro... Perdón. No me sale muy bien, pero el próximo va a salir mejor. Perfecto. Igual, después hacemos una videollamadita con cada una. Uy. Y las asisto. Bueno. Con un pincelito, lo que quiero que hagas es como un aguadito en el bajo relieve. Perfecto el concepto, la Gladys. Bueno. ¿Me escribe por acá? Sí. Tengo las tímidas. A ella no le, mandan los mensajes. Bueno, mira, lo que quiero que hagas ahora es al color oscuro. Se ve hermosa la pieza, profe. Bueno, ¿quién? La Ángela. La Angelita, bueno, Angelita, después te asisto por... Ángela, Ángela hermosa, ¿estás viendo? ¡Qué bueno, me encanta! Mira, acá, el acrílico oscuro, mira qué ligero de agua, mira. Bien aguadito. Con otro pincelito que tengas en casa. Acércate acá, mira. Ajá, ahí. Ahí, ves que está bien aguadito, mira. No tenés que mostrar allá, tenés que mostrar acá. Checa, ya te muestro para dónde está el monitor. ¿Qué es? Bueno, mira, lo que quiero que hagas. Bueno, mira, lo que quiero que hagas me ahora. Pongo este lado para que se vea bien. Claro, mejor. Para que no se tape con la mano. Sí. Mira, con este aguadito así de oscuro, es en los bajos relieves más importantes hacer una pequeña sombrita. ¿En todo o solamente en el borde? Mira, las que tienen el... Andá girando la cosa porque o me pongo... Me llevaste mi agua. Ahora me lo presté. Sí, yo voy girando la pista. Porque si no, al final vas a terminar tapando. Voy a tapar igual. Voy acá, mira. Acá, aguadito. Las que tienen el guerrero, bien bordeando la silueta del guerrero. Las que tienen el Buda, bordeando la toga, el cruce de las piernitas del Buda. Los pelitos, te metes así como abajito. Marce, mucho mejor. ¿Viste? Ahora veo mejor. Bueno, en los bracitos y el rostro, vas a hacerle solamente el pincelito seco en las cejitas, en la nariz, en los labios, las orejitas, lo más saliente, porque le vas a ir dando como el brillo. A ver si se va entendiendo, pero va muchísimo mejor. Ponciale un poquito más los claritos, no sé por qué paso más, pero mucho mejor. Viste que es cuestión de engancharle la onda. Pero, ¿cómo vamos? ¿Cómo va el resto? ¿Cómo van los que nos están viendo pero no tenían el material para trabajar? ¿Se va entendiendo? Mami, me están diciendo malo. ¿Malo qué? ¿Malo Flan? Sí, el Flan es un malo. Es un malo ese chico. Es un mano. ¿Es un mano o malo? ¿Un mano o malo?
Marielita. Marielita, ¿cuándo nos vamos a ver? Che, que se acabe la cuarentena. Basta, basta de cuarentena. No, mentira, basta, no. Quédense en la casa, cuídense. Cuídense, cuiden a los viejitos, a los niños. ¿No digas mucho? ¿Me estás moviendo un poquito? Ah. Bueno, fíjate. Volví a empezar, gracias. ¿Ah? ¿Volviste a empezar? ¿Te enganchaste? Fantástico, Miri. Estoy a tus órdenes, te asisto, ¿eh? Tranquila, cada uno a su ritmo. Cualquier cosa, un WhatsApp. Lidita, ¿cómo vas? Marce, Antón, ¿se va entendiendo el concepto un poquito? ¿O te resulta muy complejo? Yo te digo, las veo bastante bien, ¿eh? También es la primera pieza que hacen y son piezas grandecitas. ¿Están aburridas? ¿Se cansaron? Las que no están pintando, háblenme. Sí, escúchenme, anoten los pasos. Quiero saber, para las que no están trabajando a la par mía, si se va entendiendo. Y quiero que mires esto que voy a hacer acá. Cuidado, acá vamos a correr esto. Mira. Con este mismo concepto del acrílico, acá, del acrílico bien aguado, con el concepto del acrílico bien aguado, lo que quiero, por eso te decía, Marce, no te asustes, es que te metas ahí. Si te resulta mejor un pincel redondito, le das con un pincel redondito. Si vos ves que te fuiste en la saliente y no lo querías pintar, ahí nomás lo absorbes. Trabajo de un poco de paciencia, es esto. Y no en todo, porque la piedra no es pareja, pero fíjate, mira. Mira. Entonces, ahí lo pusiste y solo con agüita lo vas a correr. Irregular. Entonces, si vos decís, me va quedando muy blanquecino, con este paso hacemos lo que estuvimos haciendo a pincel seco, parecido, ¿verdad? Que es volver un paso para atrás. Me meto ahí porque quiero que se meta en el bajo. Absorbo lo que no quiero. ¿Viste? Son como una sumatoria de pasos. Suponte acá, el pliegue de esta línea. Me voy a meter ahí y sin querer, mirá, con este aguadito, marcaste el pliegue y solo con agüita borras el resto. No me tapes. ¿Captás? Fíjate. Mabelita, Mabelía, que no sé nada de ti. ¿Ves? Suponte acá. Vamos a meternos ahí, que hay como varias líneas. Entonces ahí. Por eso te decía, Marce, que no te desesperaras por los detalles. Porque esto, quiero que mires ahí. Mostrarles ahí, Franny. Sí, esta es la forma de volver a sacar los detalles. Pero que el efecto te quede más real. Porque si yo por preservar el detalle no doy la sensación de la piedra, es como que... Y ves que si yo no quiero ahí, lo vuelvo a levantar, solo con agüita. Sí, se entiende perfecto, Marce Antón, voy, en eso estoy, perfecto, me quedo tranquila. Muy bien, muy bien, muy bien. Vero, contame, Verito, ¿cómo vamos? Bueno, la Vero con sus niños tal vez tuvo que hacer una pausa para asistirlos. Bueno, espero que les guste lo que estamos haciendo. Entonces ahí me meto en el
En el más abajo, me meto acá. Suponte. Ya volví acá arriba, ¿eh? Te transcurro para acercar. Ahí. Fíjate. Te mandé la imagen, a ver. Ahí la miró. Ahí la miro, Vero. Lo tengo en mudo el teléfono, si no hace ruido. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Perfecto! Ahí se entendió el concepto del ponceado. ¡Excelente! Entonces, ese ponceado, así como lo estás haciendo en todos los salientes. Vero. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Entonces, fíjate, fíjate lo que vamos a ver que perdí. Claudia, una clienta tuya de San Juan. Sí, Claudita, que acá está camuflada, está con otro... Dice que se ve perfectamente, perfecto. Capaz que tampoco le salen los mensajes. Perfecto. Igual estamos multi comunicadas. Mira. Y de ahí volvemos. Ángela de Ameli. A ver, Angelita, creo que no veo. Bueno, no me tapes tanto el oscuro. No me tapes tanto el oscuro. Y acordate de no poner mucha agua en la pintura para que no se te mezclen mucho ahí en vivo al momento de poner. Era dura. No sos dura. A la distancia a veces no es tan fácil. Pero mientras se entienda, está bueno. Entonces, al vos haber puesto ese aguadito oscuro, fíjate que es más fácil que ahora. El color claro, tu color marfil o tu blanco antiguo o tu blanco, se noten más todavía y vaya saliendo más el relieve de la pieza. ¿Me captás? Entonces, vamos ahí. Un poco más de ese pincel seco, algunos sectores. Ahora sí, presento al Fran. Vuelvo al color arcilla o piedra. Y ahora voy a hacer el último ponceadito. Entonces, ¿qué hago? Mi blanco tan blanco se va un pasito para atrás. Un pasito para atrás. Es necesario porque es lo que le da fondo al color para que salga hacia arriba. Un poquito así, pincel seco, un poquito caminando. Y otro poquitito a pie, le das pincel seco o ponceadito. Y fíjate que el gris oscuro que pusimos recién se va un pasito para atrás en el plano de los colores. Esto es una cuestión de entender el concepto del adelante y el atrás de los planos y la necesidad de que vayan y vengan los planos de color. Porque si no, como te decía más temprano, queda un simple ponceado de colores superpuestos sin sentido.
Entonces, fíjate acá, ahora que estamos haciendo este pincel seco, la textura que pusiste de arena o que generaste con las capas puestas ponceadas, cómo se vienen otra vez hacia adelante y se ve la textura. Entonces ahí, en los bajos, solamente haces ahí un pincelito seco y no queda tan sumamente oscuro porque la piedra tiene generalmente colores más claros en la parte superficial. Bien. Bueno. Acordate que el barniz de terminación que le vas a dar a esto tiene que ser mate o satinado, no brillante para el efecto de la piedra. Bueno. Ahí vamos a matar un poquito el blanco, llevándolo un pasito para atrás. Apenitas. Igual los colores, acuérdense que hasta que no secan total, visualmente siguen interactuando. Entonces, dejen secar y retomen. Dejen secar, observen, fíjense dónde hace falta un poco más o un poco menos. Las sigo a las que tienen la pieza y empezaron junto conmigo hoy. Las sigo por WhatsApp con paciencia y tratando de ayudarlas, ¿sí? O sea, no desesperen. Si llegaron a un punto donde ya no sale, bueno, lo dejan un rato, ¿ok? Lo dejan un poquito. Listo. Perro dice basta, mami, ya hablaste mucho. Ya vas 2 horas y 5 minutos hablando, ya, cállate. Cállate, mami, basta. Quiero hablar yo ahora. Bueno. ¿Qué aparato ese perro? ¿Qué aparato ese perro? Ay, qué lindo que es. Te está quedando precioso, dice la Vivi. ¿Cuál Vivi? Mile. A Lili. Ah, Lili. Ami. Bueno, amiga. Después te haces alguna, ya que le encantan las africanas, te haces alguna africanita así, para este efecto. Bueno, muchachas, cuéntenme. A ver, así vamos, las voy liberando. La clase queda ahí en el canal de YouTube. La pueden consultar las veces que necesiten. ¿Sí? ¿De frente? No, está bien. Oh. Ah, bueno, para despedirme. No sé si te falta algo. ¿Qué tenés que hacer algo? No, les voy a explicar algo para las que quieran. Ay, qué suerte que viniste. Porque se me han helado los piecitos. Bello es mi alfombra. Fíjate, a ver, contame si te gusta. Ahí vamos. Yo, sí, yo esta piedra, yo no la voy a tocar más. Yo las voy asistiendo a ustedes, con el efecto de ustedes en sus piezas. Sí, a las que tienen la piecita de este mismo guerrero azteca, las que me encargaron los budas, a las de las africanitas, las sigo asistiendo. A las que se animen después, pueden ver y rever el video el tiempo que quieran. Fíjense que, claro, ven que según como también lo mostramos, se ve más el color piedra o pareciera más oscuro visualmente. Yo esto lo puedo seguir trabajando y trabajando hasta tanto no lo barnicen. O sea que, tranquila cada una. Le va dando el acabado visual que más les guste. Yo no lo tocaría demasiado más. Me faltan pintar los orillitos. Las orillas las pintan también. ¿Sí? De la misma forma. A mí me falta acá terminar abajo.
por eso se ve más oscuro, pero bueno, ya lo termino. ¿Lleva algún barniz? Sí, sí. María Luisa, sí, mi amor, lleva barniz mate o satinado, lo sumo. A mí para los efectos piedra prefiero un barniz mate. O si tienen el extra mate de la pintura a la tiza, mejor todavía. Jime, ¿quién es la Jime? ¿Quién es sos, Jime? ¿Sos alguien nuevo? Me voy al frente. Dale, Marce. Dale, dale. Me escribís ahí al WhatsApp. ¿Me voy al frente? Sí. Se viene el Fran al frente. Ahí vemos la pieza desde otro ángulo. Volvimos a la vida, ahora se me ve la cara esta de sábado in the night. Besísimo, sí. La próxima voy a hacer una réplica. No, no sean vagonetas, tienen que practicar, Lidia. Me dice, me mandas tus manos la próxima. Bueno, te mandé una foto, decime si va mejor, ahí la miro. Edith, bonita. Qué rinconcito de café que te hiciste, te quedó fabuloso. Fabuloso. Todavía me falta. Ah, pero muy bien. Muy bien. Muy bien, Cloti. A ver, Gladita. ¡Ah! ¡Pero qué bonito! Yo les voy a compartir en una publicación en nuestro Facebook, en Rutina Art and Craft. Les voy a compartir las fotos de hasta dónde van llegando y después ponemos las piezas finales. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, la que guste, hay como un bonus track, hay algunas que son amantes, porque ya están preguntando acá en el WhatsApp, del betún de Judea. Son amantes del betún de Judea. ¿Qué le ven al betún de Judea? Yo no sé qué tendrá el betún. Francis, hazme un favor, mira, ahí está el betún mío, hijo, y abajo en el estante debería haber un trapito. Siempre me falta el boche, que lo tiene. ¡Qué bonito! Muy bien, Ale. Ya te voy a marcar un par de cositas pequeñas. ¿En dónde? En el estante de abajo. ¿Acá? Sí. Están los trapitos hacia la izquierda. Ah, mi remera. No, sí, 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 tu remera. Tu remera. Bueno. ¿Y por allá, por ahí había unos trapitos? Mira, escúchame. No, hay gente que le gusta mucho el betún. Entonces, la que tenga betún, y no es obligatorio, pero es más, yo no lo pondría, pero se lo voy a poner para que entiendan un par de cosas. Y de paso, a Marce, a las que tienen piecitas con mucha textura chiquitita, pequeñita, la hoja del vestido de Lidia, en los pliegues de los vestidos de la africana de Gladys, Mabelita, ya te asisto, porque te falta ponciado, te falta el efecto del ponciado visual. ¿Ok? Eso es lo único, pero vas bien. Pero muy bien, me están mandando las fotos, ¿eh? Mucho mejor, Angelita. ¿Viste, nenita Aldana, que la mamá puede decir mí? Bueno, muy bien. Mira. Lo que vas a hacer, para las que son amantes del betún, para las que llevaron este efecto piedra a lo más marrón, o porque te gusta y le metes betún a todo, mira, lo que vas a hacer es, en las partes de más abajo, ahí, ¿se ve bien? Vamos a ver si se ve bien.
Esto es tan húmedo, yo debería esperar que mi acrílico seque un poquito y toda la merezunda, pero bueno, yo para que no se haga tan largo porque... A ver. Mira, con un pincel suavecito te metes ahí. Ahí, haces fuercita en la parte de abajo. Esto, este paso no es necesario, ¿ok? Pero, decime a ver, Franchi. No, pero para que ellas, porque da la luz distinta y se ve diferente. Sí, es que se ve distinto. Paradito se ve diferente. La idea no es manchar. Sí, o sea, no lo hagas con betún al solvente, betún a la cera. Si es que lo haces, si no, no es ni necesario. Mira, te muestro acá arriba un poquito. Acá. Acá te voy a mostrar. De un lado nada más, por ejemplo. No, la idea no es que me llenes ahora de betún todo. En algún lugar, solamente porque le da otro efecto visual. Pero las que tienen, acá podés hacer un plenito más cortín. Más cerca. Sí, más cerca. A ver, con el color como acá. Las que tengan, Lidia, vos que tenés el vestido de hojas, las africanas, el Buda, en el pelito, por ejemplo, vas a sectorizar si le querés poner esto. Dale vuelta. El Wilter. Bueno, mira. Dale. Colgada. Colgada. Mira. Es que veo la imagen que se mueve muy rápido. No, ahí. Fíjate acá. ¿Ves? No sé si se ve. Entonces, las voy guiando a todas las chicas que compraron y recibieron el kit de productos para trabajar a la par mía. Hoy, en nuestra clase en vivo, la sigo guiando por WhatsApp y vamos a seguir terminando. Al tiempo de cada una de ustedes, yo siempre estoy del otro lado del teléfono, me tienen paciencia, lo único. Vamos a ir terminando sus piezas. Fíjense la importancia del ponceado, la textura que da. Esta pieza después, una vez que pase esta cuarentena, va a estar en el taller. Va a estar ahí en rutina para que la puedan ver o lo que necesiten. Les voy sacando fotos si quieren y se las mando. ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense que vamos a empezar para todas las alumnas del taller y para las que quieran empezar a ser alumnas de este taller virtual. Vamos a continuar con estas clases en vivo y gratuitas. Gracias Gracielita, gracias Ale. Sí, Ale, es el satinado, le podés poner. Bueno, gracias, Marce. Gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Espero que no se haya hecho larga la clase, pero bueno, era una clase así en vivo y todas trabajando al unísono. Las que pudieron, gracias, Caro. Un beso, bienvenida, bonita, de nuevo. Les recuerdo, nos vamos a reencontrar con esta clase en vivo. Vamos a trabajar... con unas pinturas que son para vidrio, que se llaman gloss, que son de la línea americana. Y la clase, Francis, ¿cuándo va a ser nuestra próxima clase de miércoles? El miércoles a la tarde, ¿sí? ¿Les viene bien las 18 o quieren un poquitito más temprano? Me van mandando de última mensajitos o me lo ponen acá en los comentarios. ¿Qué horario les viene mejor? ¿Si a las 17 o a las 18? Miércoles y yo... entre mañana y pasado ya les confirmo el horario con seguridad. Lo vamos a hacer por acá, por el canal de YouTube, que funcionó mucho mejor la parte del internet, por lo menos. Y vamos a hacer esto, la presentación de unas pinturas que se hornean en el horno de la cocina de ustedes y pueden pintar vidrio, pueden pintar losa. Bueno, acá este es un proyectito que empecé, pero ya les voy a mostrar unos vasitos
que están pintados y se hornean en el horno de la cocina. Y de paso nos va a servir para las que ya hicieron esta técnica conmigo en el taller, para que anoten el paso a paso. ¿Sí? No necesitan un horno especial ni nada. Vamos a usar el horno de la cocina y pueden trabajar sobre vidrio, sobre losa, todo lo que puede ir al horno y lo podemos hornear. ¿Qué más me olvido? Entonces nos vamos a ver el próximo miércoles. Y para el próximo sábado voy a preparar un proyecto de este estilo, donde ustedes con tiempo puedan decidir si quieren tener el material para hacer la clase junto conmigo. De este modo, a las 18, a las 17 salgo de trabajar. Bueno, entonces dejamos el horario de las 18, que me parece un buen horario. Y nos vemos el miércoles a las 18 por el canal de YouTube. Y estén atentas, que les mando fotito de lo que vamos a trabajar. Les mando un videito de presentación, como el de esta semana, mostrándole lo que vamos a hacer, ¿sí? Y ahí les cuento qué hacemos el próximo sábado, para que nos organicemos con tiempo. Bueno, les mando un beso grande, y a las que estamos con esta tarea, las espero en el WhatsApp. Les mando un beso. Hasta el miércoles.